Muchas cosas han cambiado. Yo creo que es asunto de la pandemia. Y a propósito de pandemia, ya a partir de hoy, los que se van a vacunar tienen que ser los que tengan cita. Cita previa. Cita previa. Yo tengo una objeción en ese sentido, Fabián. No todo el mundo tiene acceso a las redes. El público que se está vacunando actualmente todavía son las personas mayores de 70 y pico de años. Muy pocas personas de eso, al menos que no tengan la ayuda o la asistencia de otro familiar, pueden hacer una cita. Yo veo por ese lado todavía eso ya en... Como en veremos, porque a una persona de esa edad que vaya a vacunarse no le pueden negar la vacuna. Yo creo. Pienso que, yo pienso, pero debemos de llevarnos las autoridades que están ordenando todo para que salga bien. Yo creo que sí, yo creo en eso. Yo creo en eso. Si no hay organización, no hay nada. Yo creo en eso, Fabián, pero el punto negativo de esa parte está precisamente en lo que estamos hablando. Las personas de más de 70 años en adelante son muy pocas las que tienen el privilegio de poder conectarse a una red y poder hacer algo como lo que están pidiendo en este caso. Estoy de acuerdo con usted, debiera variarse eso. Pero hay tantas cosas que uno quiere que no, yo lo que quiero pensar es que si esas personas llegan a un centro de vacunación, no le nieguen la vacuna. Sí, pero lo correcto es para ordenarnos que entonces esas personas no salgan de la casa todavía. Que esperen, porque está bien que no tengan sistema de computadora, de tecnología, pero sí oyen radio, ven televisión, tú sabes. Entonces, deben estar informados. Oye, perdone. Nos jodimos todos, Fabián. Nos jodimos todo, Fabián. Lo primero es lo siguiente, espérese, póngase aquí en el... Saludos, señor. Lo primero es lo siguiente, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, buen provecho. Usted está en televisión, televisión nacional e internacional, teleuniverso, que se lo ven hasta los ciegos. Entonces usted viene con una palabra tan ¿qué es lo rara. Que te pasa, Balbuena? ¿Qué? Usted puede decirnos, embromamos. Ok, bueno, el que se va a morir, hay que poner lindo si uno se va a morir. Nos fuñimos, Fabián. Ahora sí, nos fuñimos. Que yo no creo cuando ya me fuñ... ¿Por qué? Si acabar la vacuna, Fabián. ¿Quién le dijo a usted eso? Están ahí rodando. El lote que vino se acabó. Y hay varios países que ya la de AstraZeneca no la quieren, la están vetando porque está poniendo la gente, mira. Por eso están mucha gente desinformada porque oye personas como usted. No, pero eso está ahí en la noticia. Sí, pero espérense, vamos por partes. Esas no son las vacunas que se están aplicando. No, aquí se están aplicando las vacunas que llegaron de... De China. No, la primera que llegaron de... Esas se acaban hace tiempo. Se acaban hace tiempo, de África fue. África. Bueno, no me acuerdo bien. De la India, correcto. Y luego llegaron las de China. La semana que viene tenemos entendido que llega 1 millón de vacunas de China. No es esa que usted está diciendo. La que se acabó. Uh-huh. Bueno, la que se acabó era de la India. Ajá. Okay. Y la de China también. Había una parte de China. Esa de AstraZeneca fueron las primeras que el presidente contrató, pero que no ha llegado la primera. Pero todavía no ha llegado aquí. Ni la primera. Pero acláreme algo, porque eso, así sí es bueno, 2-1. Si acabamos o no si acabamos. Mire, las vacunas que quedan están guardadas para las personas que ya se pusieron la primera dosis, que podrán volver a vacunarse a partir del 24 de este mes. ¡Correcto! Usted tiene que entender, usted tiene que informarse bien. Usted sale a la calle a decir eso y confunde gente. Entonces ya las que vienen... El millón de vacunas que va a llegar. La semana que viene. Okay. Ya va a seguir el proceso de vacunación con los demás grupos que faltamos por vacunarnos. Pero usted ve que no nos embromamos. Ah, no. La desinformación. Tiene que orientar. No es que 2-1. No es que usted tiene que orientarse antes de hablar. No, por eso. Es un medio de comunicación muy importante. No, por eso que yo vengo aquí. La gente está sentada en sus hogares almorzando y viendo el programa. Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, pero tu presidente cometió una pifia. Espérese. El presidente de todo. Todos nosotros los dominicanos que fue electo en unas elecciones libérrimas. Sí, de todito. Porque De todito, ok. Sí. ¿Y por qué no me da un trabajito? ¿A quién? ¿A usted? A mí, sí. Imagínese usted. Pero ¿y cuánta gente no hay que quiere trabajar también en su condición al paso? Cometí un presidente error. Está trabajando. Ok, mira, cometí un error. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? Tú sabes que una dama que trabaja en el gobierno la cancelan sin darle sus prestaciones, está mal, ¿verdad? Sí. Ajá. Ella agarró y ¡fua! Se desnudó. Se encueró. Se puso bellísima. Ajá. ¿Cómo es eso? Claro, tú sabes. Pero venga acá. Está bien, estamos hablando de cosas serias y usted me sale con una mujer en cuero. Y eso no es lindo. ¿Es lindo? Bueno, yo no sé.
Bueno, mire, no me meta a mí para allá. La gente está almorzando ahora. Y hay muchos niños viendo la televisión. Sí, mira, entonces, ella se desnudó, ¿verdad? Sí. Entonces, se desnudó de una vez. Sí. Se desnudó la que fue frente sí, a Palacio. Y la cogieron presa. Ajá. Sí, la cogieron presa, los amé, tú sabes. Sí. Está bien, está bien. La cubrieron. La cubrieron, sí, protegieron, estaba en baños menores. Bien. Pero al otro día, sí. ¡Pum! 200 mil. 200 mil. Tú vas a ver gente en cuera ahí, voy para atrás. No, mire, no lo haga. Porque si Balbuena lo hace, sería un espectáculo muy deprimente. Por favor, Balbuena, yo hasta me arrodillo.